Hello, how are you? What's up? Ya me había perdido. Ya varios días. ¿Qué? Ay, está ocupado con unos asuntos ahí que está difícil la situación ahorita. Decímelo, sí, así estamos por todos lados, creo. Sí, hombre, entonces, cosas que pensar ahorita, créame que he andado con la mente en otro lado. Sí, así creo que esto del coronavirus, creo que así nos tiene a todos, ¿no? Sí, más que todo, bueno, uno está tranquilo aquí en la casa y todo, pues. Uh-huh. La situación, ya estamos hablando ya. Ya las después, demás cuestiones, ¿no? Sí. Las demás cuestiones, todo lo que nos falta ahorita es el problema. Ahí. Es que ahorita cosas que pensar. Ahorita vamos empezando, esto va para largo. Sí, hombre. Volado, a ver cómo va a parar este volado, porque esta es paja que nos va a durar 30 días la cuarentena, va a durar más. No, sí, y no, en China duró más de 2 meses. No, imaginas. Y ellos eran, o sea, y ellos sí se pusieron a hacer cuarentena de verdad. Sí, sí. Nada de estar saliendo y que al banco y que ir aquí, ¿no? O sea. No, y eso fue que ellos solitos se encerraron prácticamente. Sí. Pidieron lo de la cuarentena. Sí. Pero con mucha gente es más ordenada que aquí, ¿va? Sí, pero ellos, imagínate cuánto, o sea, como dicen, sacrificaron la ganancia de la economía, pero que ¿qué? Y aún así tuvieron miles de muertos. Aún así. Cabal. Es de yuca. Es que la gente también, usted no. Uh-huh. Mire, la historia, como dicen, se repite. Sí. Mire lo que pasó con Japón cuando fue lo de la guerra. Después de la guerra, ¿qué hizo Japón? Su cárcel cincho. Mire, hoy es una gran potencia económica. Sí, sí, sí. Entonces, China es lo mismo. China le va a pasar igual. Ellos saben que el sacrificio adelante van a ver la recompensa. Así es, así es. ¿Y qué tal? ¿Y seguís trabajando o cómo estamos? Ahorita acabo de salir de vacación. Bah. Me dieron la vacación ahorita para... Que igual no hay mucho que hacer ahorita. Para el tiempo. Pues, sí. Ya las tenía programadas, pero igual, o sea, uh-huh. Aprovechando la situación también. Creo que le están dando vacaciones a varios también. Ok. Uh-huh. Ok. ¿Y qué tal va con la plataforma? ¿Ya por dónde va? ¿Ya va? Si mañana ya terminamos. Quiero ver. Vi lo del 5 y me quedé. Quiero ver. Solo fueron. ¿Cuántos puntos hay en el 5? ¿10 puntos? ¿Cuántos eran? En el 5, 16. Ah, 16. Bueno. Quizás de esos 16, como unos 3 o 4 que no los he resuelto bien. Ok. Y me quedé viendo lo del examen, pero solo hice el primero. Son como 5 exámenes, ¿no? Sí. Ya mañana ya es el último para entregar todo. Pero ahí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Solamente lo resuelvo? Sí, lo resolves. Ah, ok. Así como ha estado haciendo en la plataforma. Solo trabajas en la plataforma. Y ahí te va poniendo la nota. Uh-huh. Y ya cuando tengas el diploma y todo, ya te puedes inscribir para el siguiente módulo. Ah, va. Sí, ya estoy viendo. Sí, ya habían varios compañeros que ya se inscribieron ya. Ah, de verdad. Yo sí. Como ahorita como... Pero digamos, lo puedo hacer aquí por el teléfono ese, ¿va? ¿De inscripción? Sí, ahí en el WhatsApp, ahí aparece todas las instrucciones y todo. Ajá, lo que pasa es que... Porque como hay que descargarlo, dice. Lo único que no sé si lo puedo llenar. Pero solo lo... Si lo haces en el teléfono, ahí habían algunos, creo que le tomaron captura de pantalla. O sea, le haces clic, le tomas captura de pantalla o lo bajas, como se te haga más fácil. Si es en compu o como sea. Ah, pero igual tendría que descargarlo. ¿El qué? ¿El diploma? Ah, no, el formulario para ver si continúa en el segundo curso. Ahí se llena, que yo entiendo. Por eso ahí estaban en el WhatsApp, ahí estaba el número de contacto para los que no tenían impresora, los que no tenían computadora, cómo se hacía para poder inscribirse.
Sí, es que medio lo vi ahí, pero Ajá. ya no lo terminé de ver por estar haciendo otras cosas. Sí, cabal. No, pero ahí el link de la aplicación, ahí es para descargar y ahí más arriba de eso, ahí Ah, para en eso la es el nota. Adobe. Ajá. Ah, pues quizás para eso es el Adobe, para poderlo llenar Sí. Si lo en llenas en línea. con, ajá, si lo llenas en línea. Ah, pues sí, para eso quizás es el Adobe. Sí, me fijé que había que descargar el Adobe River, pero Sí, ahí hay para varios, estar. hay Ajá. varias opciones. Igual ahí de cómo llenar la ficha y qué es lo que tienes que hacer y todas esas cosas. Ah, ya me voy a fijar bien. Ajá. O lo voy a tratar de terminar este volado en el transcurso de la mañana, que tengo chance. Sí, como ya está de vacación. Sí, ahorita sí, hasta el miércoles voy a entrar. Anda. El miércoles la otra semana. ¿Sí? Okay. Qué bien. Okay, vamos. Edwin, Hello, teacher. Alex, hello, hello. Hey, ¿cuántos pobres habemos hoy aquí? ¿O? Teacher, estoy ya en los últimos, en las últimas de los exámenes. Excelente, excelente. Si ya hoy es Pero último salvadoreño. día. Hasta hoy tengo. Hasta Hoy es último día. mañana, creo. Sí, o sea, hoy es último día de clases en línea y tienen hasta Y mañana para hacerlo y después terminar. terminar todo, sí, terminar las notas y todo. Okay. Ajá. Fíjese que tengo un problema ahí con un audio que no me lo corre la... ¿Cuál número? Ya le digo. Creo que es el 5.13. 5.13, vamos a ver. Porque como hay una opción como para descargarlo en otra página, ¿no? Sí. Lo he hecho así y ni así no me carga. De verdad. Espérame, vamos a ver cómo hacemos aquí. 5.13. Que aquí ya la tengo. La cuestión es. Ay, el 66% voy todavía. A ver, si yo lo compro. Yo ya terminé toda la el curso, ya el 5 también. ¿Y ahora qué sigue? O sea, porque me mandaron un correo, pero no lo entendí. Vi los mensajes en el WhatsApp, pero tampoco los entendí. Para inscribirte, tenés que inscribirte al siguiente módulo. ¿Cómo funciona? O sea, tengo que mandar una foto de si tengo que descargar el título, imprimirlo Ahí y no sé están, qué más. sí, ahí está en el WhatsApp todos los pasos que tenés que seguir. Porque dependiendo cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer por teléfono, si lo vas a hacer en compu, si ahí si lo vas a imprimir, dependiendo, ahí hay las diferentes opciones. Porque ahí dice, ahí está un link y dice, hacerle clic y llenarlo en niño. ¿Te fijas hoy en la mañana? Ahí dice Jonathan, número Sí, lo uno. estoy buscando, ahorita lo estoy buscando. Ajá. De hoy en la mañana dice llenar la ficha de inscripción online a la cual puede acceder y ahí está. Okay, ya le di ahí Ya le favorito di. el mensaje para guardarlo. Ajá, ahí es. Pero también, porque ese es como que la tenés que imprimir, fíjate. Entonces, no sé si todos tienen impresora en el trabajo o tienen acceso a impresoras. Yo tengo acceso. Ok. Espérame, ya te voy a. Creo que ya. Vamos a ver si se puede de esta forma. Mira, no sé si recibiste el audio del 513 que pediste.
aquí en el chat. No. No. No, nadie más lo recibió. Aquí me parece que como que está. Que se ha enviado. No, no lo he recibido. Okay. A mí avisan si les cae en eso, no sé por qué. A mí me parece como que ya se envió. Igual que como en un chat, pero si no, ahí me avisan. Ok, teacher. Uh-huh. Ok. Si no, lo que podemos hacer es, ahí vamos a tratar de mandar el audio por medio de WhatsApp también. Del 513, Eva. All right. Let's get started. Today is the last day. The last day. So let's see. Wow. Let's have many activities to practice. Ooh, there we go. Okay. You ready? Yes. Yes. Okay. Does it? Yep. Perfect. Perfect. Today we're going to review the positive, the negative, the present simple, the questions. The idea is to practice all of the different activities with our partners. Okay. Okay, we're going to have two groups, small groups, and then we can practice. Good evening. Good evening. Do you have a link? Yes, yes, yes. I send in and this. I don't have. No problem. There. Okay. Que a mí me está costando, ¿sí? Como no está viniendo la muchacha usted. De verdad. Uh-huh. Hay que dejar hecho todo para los botes. Sí. Limpiar, cocinar, hacer la tarea. Pero aquí vamos. Hay 10 puntos, empezamos por el primero. El primero. Ya tienen ahí el... Sí. Sí, ¿cómo? Dice present. Verbo, mixed presente, form. Afirmativo, negativo. Negativo y question. La primera es do. Yo afirmativo. Es pregunta. You have a cold, decía Iva. Ajá. Ajá, es do. ¿Ver? La segunda es... ¿Qué dice? He. He. ¿Qué switch? Ahí no sé qué switch. Es encender. Switch on. Switch on. Ajá. ¿Cuánto switch on? Pero en este caso, como ve he, se le agrega LS, switches. ¿Cómo? Sí. Esa no me acuerdo. Esa sí no lo he visto. Es que cuando usa he, she o it, el verbo le agrega es. Cuando es una persona, digamos. Uh-huh. Igual aquí, por ejemplo, si es she, la tercera, y es negativa, en he, she, it, se usa das para positivo y para negativo se escribe... Doesn't. Ajá, si fuera plural, se ocupa don't o do. Si fuese ¿cuándo va a ocupar? Ajá, ¿en qué momento ocupa el don't o el do?
¿cuánto normalmente estamos usando de por ejemplo, they, we, you? Usamos el tú. Ah, ok. Ahí está. Uh-huh. Es que no importa el verbo. Lo importante es que la regla siempre es lo mismo. O sea, cuando es con he, she, it, el verbo siempre lleva ese. Lo que dice, o sea, no importa cuál sea el verbo, pero cuando es he, she, or it, siempre lleva la S. Entonces, como dice May, si es el do or does, el does lleva S porque es he, she, it. Lleva la S en negativo porque es he, she, it. No importa cuál sea el verbo, pero siempre va a llevar la S si es que es he, she, or it. Si no es el verbo normal. Ah, okay. Uh-huh. Leowin, la que sí. ¿Cuál va? En day. Ok, me toca a mí, ¿verdad? ¿Hola? Hello. Yes, Alex. Yes, they can. Ok, they can paint very well. No, él está pintando muy bien, no sería. No, they are paint very well. They are paint very well, ¿verdad? No. They can paint very well, ¿verdad? Correcto. Acuérdate que porque no sería painting. Exacto, siempre con ing, si es. Is or are is con ing. Ah, okay. Entonces they can. They can, yes. Next is, that is a good present. That is, este es un buen, sí. Toca José. Okay. ¿Y qué está haciendo la hormiguita? I want to jump. I don't want to jump. Acuérdense que la S sí, solo. Dale, Dalila, explícalo, Dalila. que le explique. Ajá. Bueno, amigos, yo lo entiendo así, que el doesn't es para. Bueno, como decíamos en la anterior, terceras personas, para he, para chi. Entonces, yo pienso que es I don't. Es que así es, he, she, y it es para does. Ajá, es como siempre. El to be. Exacto. Entonces aquí será doesn't. Porque es para she, he, y it es doesn't. Ajá, de ahí, we, today sería don't. Correcto. Ah, we, I, you y we es done. Ah, okay. Es que la forma más fácil de acordarte es que positivo, negativo o verbo lleva la S si es he, she, it. Si no es he, she, it, no lleva la S. No importa que sea positivo, negativo o el verbo. Es lo mismo para todos los verbos. Si es he, she, it, va a llevar una S. O sea que sería she, he, y it es doesn't. Correcto. Puede ser he, she, it does positivo, he, she, it doesn't negativo. Uh-huh. Y don't sería para los demás. Entonces en la tercera sería she doesn't play the piano. Correcto. She doesn't. No, pero la siguiente, ¿cuál es la que está? She doesn't play. Ah, ya vi, la tercera. Ajá. Correcto, she doesn't play the piano. No importa, no significa que está bueno gramaticalmente. Bueno, ok, me toca, ¿verdad? Sí. Ok, does. ¿Cómo estamos, man? Muy bien, teacher. Qué bien. ¿Recibiste la invitación para unirte al grupo? No, porque venía ingresando. Ah, ok, espérame. Entonces te voy a mandar
otra invitación. ¿A quién le toca? A usted, creo yo. A mí. Vaya, si estamos hablando que el das es para he, she, it, creería yo que sería where does. No sé cómo se pronuncia, porque estamos hablando, no estamos hablando de una persona, estamos hablando como de un animal. Ajá. Canguro. Ajá. Where does kangaroos live? Ajá. Live. Live. ¿Por qué dos? Porque no le estamos tomando como que fuera con it. No. No, no, es como que canguros lleva es S. Plural, son, ¿verdad? Plural. Ajá. Son plural. Son plurales. Ah, son plurales. Son ellos. Ahí aparece la S. Entonces, sí sería. Ajá. Entonces es where does o where do? Where do. Porque solo los singulares es que llevan la S. Ajá. Ah, ya. Uh-huh. Okay. Ya me había confundido bastante con eso. Y en esa yo tenía mucha duda, la verdad. Ok, le toca a José. What does he... No escuché. No sé. Ah, no, no sé. Ahí no sé cuál será. What does he? Yo creo que es do. No, pero es que. Ah, does. Ajá, sería. Porque de no, él, pero es como, he... es, no, pero es como es una pregunta. El, para él. El auxiliar sí, iría. Es una pregunta. Maestro, el auxiliar sería. Ay, no, yo aquí sí tengo mucha duda. Eso nunca lo he entendido. Yo tampoco, pero yo creo que. Es que creo que es yo tú. Estoy más perdido todavía, pero. No. Mira. No solo porque no creo que se repita la misma palabra, sino que también porque creo que como está al revés, ¿verdad? Porque como es pregunta, tendría que estar al revés. Primero el verbo. No, el verbo sería al final. Pero no, es que yo siempre me he confundido aquí porque si estamos, vaya, aquí sí estamos hablando de él. Ay, por eso es do, están hablando. Exacto, por eso el does, porque estamos hablando de él. Ajá. Pero el verbo, ajá. Él, ajá. Pero el verbo, no. El verbo siempre es lo mismo, porque es pregunta. Es pregunta. Entonces es what does he do. Correcto. Ajá. Sería what does he do. What does he do. O sea, igual, que miren la anterior. El que él denota la acción, el que do de hacer, es que es, ¿qué es lo que él está haciendo? Ajá. Entonces es, what does he do? No. Sí, sí, sí. He does. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería, teacher? What does he do? No. Sí. Así sería. Así sería. What does he do? What does he do? Que sería traducido qué está haciendo, qué hace él o qué hace él, exacto, qué hace él. Pero y por qué va así, teacher? ¿Por qué no sé por qué, por ejemplo, no solo llega hasta he? What does he? Porque el does no existe en el español. Ese does es de inglés, el do lo del español. No entiendo, ¿cómo así que no existe? El does es un auxiliar. En español no usamos auxiliares, conjugamos los verbos. Directamente, ¿verdad? Ajá. Directamente. O sea, entonces, que el does, está convirtiendo al do en una acción. No. El does solo te, el auxiliar solo te dice el tiempo. Por ejemplo, si yo cambio el does para did, te dice que what did he do? Te estoy diciendo que es el pasado.
si qué es lo que él hizo. Ajá, si yo te digo, what will he do? Te estoy diciendo el futuro. ¿Qué hará? Ajá. Exacto. Entonces, pero ahí es la diferencia. Does es en el presente. Does lo hace que la acción sea en el presente continuo. No, solo el presente. El presente solo continuo es... ¿Qué es lo que él hace? Exacto. Ajá, porque ahí me estoy confundido. Porque si es presente, no es con el ING, doy. Ese es el continuo. Momento. Es el continuo. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? Exacto. Y aquí sería en este caso, ¿qué hace? ¿Qué hace? Exacto. Presente, nada más. O sea que son dos diferentes, Fischer. Presente. Sí, por ejemplo, José, ¿qué haces? ¿Qué hace él? ¿Ah? Listen to music. No, eso que estás haciendo, ¿qué haces? He's studying. Soy estudiante, trabajo en un banco, ¿qué haces? Ah. O sea, es como, digamos, así como un término, digamos, si le pregunten a usted, ¿y usted qué hace, teacher, en su día? No. ¿Qué? ¿O en toda la semana? No. Por ejemplo, cambiar el verbo hacer, cambiar el do para study. Yo te digo, what do you study? Ese padrón que agarró el presidente. Entonces, si vos estás en la U, si vos estás en el trabajo... O sea, ¿qué estudias? Es lo mismo. No es lo que estás haciendo en ese momento, sino no, que... Exacto. No es lo que haces en ese momento, sino lo que estudias. No lo que estás estudiando. Por ejemplo, puedes estudiar ingeniería, pero en el momento estás estudiando inglés. Ah, cha. Entonces, eso es lo mismo que ¿qué haces? O sea, ¿qué haces de...? Entonces, ¿qué? Cuando le pregunta qué hace él, es a lo que se dedica él, más que todo. Pues, ¿se puede decir? ¿Sí? Sí, se puede decir que así es. Ok, me toca la última, ¿verdad? Es, do I am a ghost? Do I a ghost? O, am I a ghost? Best do you have or don't? No, do. Do you have? Do you have? Do you have? Aquí para no perdernos y repasar un poquito, porque a Jonathan también tenía el problema ese, ¿va? De que cuando hablamos de él, ella, o él, digamos, de algún objeto, pero en singular, eso lo digo en español, ¿va? Pero si lo hablamos en inglés es he, she, o it. Ajá. El verbo que le sigue se le agrega es. O ese. Pero si estamos hablando en plural. No, si estamos hablando solo de he, she, o it. El verbo al verbo le agregamos ese o ese. Por ejemplo, este de Emily es teach, es enseñar, va. Pero como es she, es ella, le sería la respuesta correcta, teacher. Ella enseña inglés. Emily teaches. No, teach o teaches. Teaches. Ah, es que yo sí lo entiendo. Emily teaches. Porque solo teach es enseñar. Ajá, sí, pero le agrega el S porque está hablando de ella, de she. Ajá. Ella enseña Vaya, les voy a ayudar un poquito para que lo vayan entendiendo un poco más fácil. Piénsenlo como una batería de carro. Ajá. ¿Se están imaginando la batería de carro? Sí. Ok. Sí. ¿Cuáles son los dos puntos que tiene? ¿Cuáles son los dos polares? Positivo y negativo. Uno es positivo. Positivo y negativo. Positivo y negativo, exacto. O sea que uno tiene más, el otro tiene menos. Entonces, si uno es singular, el verbo lleva la S. Si la persona lleva una S, el verbo no lleva la S. O sea, pues, es como la batería, se tiene que balancear. Uno de los dos lados tiene que ser con la S y el otro tiene que ser sin la S. Entonces, si estamos hablando de Emily, estamos hablando de uno. Entonces, que el verbo tiene que llevar la S. Si estuviéramos hablando de muchas personas, hermanas, por ejemplo, hermanas lleva la S, entonces el verbo no lo lleva, porque es como la batería de un carro. O sea, solo un lado puede llevar la S, el otro lado no la puede llevar. No importa. Digamos que en el ejemplo de Emily dijera las hermanas de Emily. Emily Exacto. Sisters. Exacto.
Entonces, el verbo sería solo teach. Solo teach, porque ya lleva la S en el, en las personas. Entonces, el verbo, lleva, o sea, es igual que la batería. Tiene que estar balanceado. Uno puede llevar la S, el otro no. Pero es imposible que tenga dos positivos y es imposible que tenga dos negativos. Tiene que ser un positivo y un negativo. Tiene que balancearse. Ok. Entonces, eso es lo mismo para las preguntas. Nosotros siempre hay que ver la persona y el auxiliar, la persona y el verbo. O sea, pero uno va a llevar la S y el otro no. Ahí solo depende de qué lado lo va a llevar. Si es de plural, entonces el verbo no lleva la S. Si es de singular, las personas, que es lo que estaba diciendo May, que es he, she, it, entonces sí lleva la S. El único verbo que no lleva la S. Es como, en el último, es como en el último ejercicio, el does he. Ahí está que como ya lleva la primera S al principio, sería fish, no fish. A ver, ¿cuál? Déjame ver, en la anterior dices. No, esa misma, en la última. Perdón. Ok. En esta misma es, how many pets? That en esa. No, dice, that is fish in the sea. Sí, el verbo es fish. Ah, ya vi. Sí, sí. Does he fish? Ajá. Así es. Does he fish in the sea? ¿Por qué? Porque llevamos he, entonces el primero, el auxiliar ya lleva la S. Ajá. O sea, uno lleva la S. Ajá, does. Exacto. Ya llevamos la S allí y tenemos la persona con he. Ajá, como va en plural y lleva el he, el verbo es singular. No. O sea, no importa. El verbo siempre es singular en preguntas. Nunca lo cambias. Ya. Por eso ya llevamos la S. Ya llevamos la S con el does. Si fuera, en vez de he, fuera they, entonces le quitamos el does y ponemos do. Do they fish? Pero el fish es lo mismo. ¿Te fijas en todas las anteriores? La que estaba antes, she, get up. El verbo es lo mismo. El antes de ese es el eat, meet, lay eggs. O sea, los verbos en preguntas nunca cambian. Solo es el auxiliar. Ok, nunca cambia. No, en preguntas nunca cambian. Por eso es lo fácil de hablar inglés. Porque no conjugas verbos, no tienes que aprender cómo, comiste, comimos, comieron, comíamos, comeramos, comíamos. O sea, no tienes que aprender nada de eso. Solo tienes que aprender la palabra eat. Y te puedes los tres verbos, ya puedes hablar en todos los tiempos con todas las personas. Ya solo con esas tres cosas ya puedes decir 21 frases. Solo con el auxiliar y la palabra eat. Yo le puedo decir a Magno, do you eat? Le puedo decir a May, does he eat? Le puedo decir, will you eat? Did you eat? Do they eat? O sea, y yo estoy hablando de todas las personas y en los tiempos que yo quiero. Solo con el auxiliar. Ya eso me dice que puedo ser presente, pasado, futuro. Y el verbo es lo mismo para todos. Ok. Ajá, eso es lo fácil del inglés. No tenés que estar ahí memorizándote. Yo como. Ayer yo comí. Mañana yo comeré. Ahora con él. Él comió. Él come. Él comerá. No tenés que... Ya. Solo en eso ya te memorizaste más de lo que tenés que aprender en inglés. Así que lo importante, lo que tenés que acordarte es, en preguntas, el verbo siempre es lo mismo, no cambia. Se mantiene. Se mantiene, exacto. Y en oraciones, solo tenés que estar balanceado como la batería. Si uno es singular, el otro lleva lo plural. Si las personas son plurales, entonces el verbo lleva singular. Solo con el can, que no se van a equivocar, porque con el can sí, ¿verdad? Ahí no lleva ese. No, igual todos no llevan can. Sí, para el auxiliar. Can, del sí, exacto. Por ejemplo, para preguntas. Sí, ya te entendí. Sí, para preguntas. Igual que el did. Porque el did es lo mismo para todas las personas porque es el pasado. El will es lo mismo para todas las personas en el futuro. Solo te tienes que aprenderte lo del presente, porque lo del pasado y lo del futuro son lo mismo, el mismo auxiliar. Solo el de presente el que más cuesta aprenderse. Okay. Gracias.
Creo que no me pierdo. Bueno. Okay. Sería the house. No, no sé, volar, ¿qué? Fly es volar. Pero creo que está, pero creo que la está hablando de la casa. Para mí sería Dase. De la mosca, ¿verdad? Fly creo que está hablando de la mosca, ¿verdad? Ajá, la mosca. La mosca no. Volar. No, pero yo creo que está Fly, creo que habla de la mosca. Fly creo que es la mosca, creo yo. Sí, así Fly. Es. Por eso the house fly, la mosca de la casa. La mosca de la casa, ¿verdad? Fly uh-huh. es mosca, no es volar, ¿verdad? Ajá. También es volar y es mosca, pero en este caso, ajá, por eso está el dibujo. Este, ajá. Por eso en esta oración, digo yo, no es, sí. no es volar, sino que es mosca. ¿Verdad? Correcto. Ajá. Entonces está hablando de la mosca. Uh-huh. Y creo que el like ahí se, es que se traduciría como, ¿verdad? Con, digo, con vinagre, ¿verdad? No puede volar con vinagre. No. Ahí dice like. Le gusta el vinagre. Le gusta el vinagre. Ajá, entonces, como tenemos negativo, no le gusta el vinagre. Se dacen, creo que es. Sí, porque sí, acuérdense, es como una batería de carro, de moto, lo que sea, es como una batería. Si uno es singular, el otro es plural. Si el otro es plural, el otro es singular. Positivo y negativo, tiene que ser balanceado. Entonces, si fly es singular, entonces el auxiliar tiene que ser plural. Si fly fuera plural, entonces el verbo tuviera que ser singular. Como al contrario son. Sí, es como las baterías, como son, no puedes tener dos positivos o dos negativos. Tiene que ser conectado un positivo, un negativo, o sea, un singular y un plural, o al revés, un plural y un singular, pero tiene que ser balanceado. Ok. La siguiente sería... He sometimes goes to the... Ya no veo lo que hay para allá. Theater. Pero sí, okay, está correcto. Sí, Dalila. Okay. He goes. Yo creo que... Vaya... Solo me... Nos... Vaya si era makes, miren, ya, Dalila. Ajá, con ese era. Mire, y... He can't... Ajá, sink, era sink. Porque era sink ahí. Es quizás que porque es negativo. Es que siempre, acuérdate que el verbo siempre es lo mismo. Cuando es negativo, cuando es pregunta, porque cuando ya lleva el auxiliar, vos estás conjugando el auxiliar, no el verbo. Entonces el verbo se deja igual. Sí, pregunta o respuesta. Sí. Ay, que eso nunca lo he entendido. Eso sí. Sí. Eso está más difícil. Yo, francamente, sí. Yo me siento perdido acá. Aquí el present progressive, yo siento que ese sí lo manejo bastante bien, pero ese sí nunca lo he entendido. Ajá. Yo me siento perdido, compañero. En este sí realmente me siento perdido. En el ING, o sea, sí lo siento fácil. Ajá, es que es más fácil. Sí, pero aquí sí me siento, o sea, así me han dejado en las nubes, pues. Yo me siento sí, como un 60, yo me siento como un 60% de que lo entienda. No, yo sí claramente sí me siento bastante perdido aquí. Está bien, para eso es la práctica. Estamos aquí para aprender. Para eso estamos, exacto. Si lo supieran, entonces no tuviera sentido no venir a la clase. Estuviera como mis compañeros que no están aquí. Ajá. A saber cómo la están pasando ellos. Pero acuérdense que cuando uno usa auxiliar, no importa si usas auxiliar en preguntas, si usas auxiliar en negativo, si usas auxiliar para futuro, lo que sea, el verbo no cambia. Podemos ver el ejemplo, el siguiente ejemplo que está, dice, my sister doesn't study. O sea, el verbo igual, como ya está en el auxiliar, exacto, como ya está en negativo, ya el auxiliar, es que solo puede llevar uno. Uno lo puede llevar. Por ejemplo, aquí. Y miren el siguiente, dice, the house fly doesn't. O sea, el verbo está normal, fly, porque está No, fly es mosca. El verbo es like. Sería like.
Sí, es que el verbo siempre va después del auxiliar. Y entonces yo no lo entiendo. ¿En está Luka Modric ahí? ¿Does Luka play in the Real Madrid? Sí, así es. Ahí sí. Porque estamos pero auxiliar. Pero te pregunta. Exacto. Y el verbo no cambia porque tenemos auxiliar. Ah, el auxiliar nada más es el que se utiliza. Ah. Sí, el auxiliar es el que se pone con eso. Y ahí es, Luka juega en el Real Madrid. Exacto. Pero, y no se puede, digamos, omitir el das y decir solo Luka playing the Real Madrid. No. Porque ahí sería... Es lo mismo que como acabas de decir. Vos me dijiste, Luka juega en Real Madrid, pero vos me dijiste, es una oración. En pregunta es, ¿juega Lucas en Real Madrid? Entonces, cuando vos me decís, Luka juega en Real Madrid, no me estás preguntando, me estás informando. Solo le quito el signo de interrogación y ya es una oración. No, le quitas el auxiliar y el no signo. No, por eso. Si no le escribo das, le quito el signo de interrogación, es como una oración. Casi como una oración, solo que como ya es oración, entonces el play tiene que llevar ese. Porque ya no tenés auxiliar. Ah, o sea, casi que esa sería la respuesta, se puede decir, en la versión larga. O sea, ¿does Luka play in the Real Madrid? Y sería, yes. Luka play in the Real Madrid. Luka, exacto. Ah, okay. Yes, Luka play in the Real Madrid. Ah, ok, ya entendí. Nos vamos a un buen exorcismo. A dar vía ya. Ya no me gustó esto. Y no, para eso es, para repasar todo. Seguimos con lo mismo. Para que estar exacto. La idea es que les quede claro, porque no pueden ir avanzando si no tienen claro. Imagínense, solo esto es el presente. Pero ya cuando tengan claro el presente, es la misma regla para el pasado, para el futuro, para todo. Con auxiliar, nunca se cambia el verbo. Okay. Teacher, y en este presente solamente es das el verbo a utilizar como auxiliar o también están los otros verbos, no sé, el have. Sí, pero no es el presente, sino que son diferentes estructuras. Es como el presente continuous. Si yo te pongo is or are, ya no estoy hablando presente, sino que estoy hablando el momento y ya tengo que poner el verbo con ing. O sea, cada otro auxiliar cambia el verbo y es el mismo verbo para siempre. Entonces, como vos preguntas, si ponemos el auxiliar del verbo to be, entonces todos los verbos van a ir con ing. Para definir el presente continuo. Para definir el presente. No tiene que ser presente continuo. Pero presente siempre, normal también. No, puede ser pasado continuo, futuro continuo. O sea, el hecho de que usar el verbo to be indica que todos los verbos van a ir con ing. Ah, ya. Entonces, el hecho de usar el auxiliar do or does significa que todos los verbos van a ir en presente. El hecho de usar el auxiliar will o auxiliar can, como dijo Dalila, significa que todos los verbos son en presente. O sea, el auxiliar te indica cómo va a ir la estructura. Lo que José preguntó, ¿podemos usar el have or has? Sí, pero ya después, todos los verbos son en pasado participios. O sea que los auxiliares se ocupan como para determinado tiempo. Tiempos, exacto. Es que eso es la única función. Es que el verbo... Te indica lo que es la acción. Por das, es este presente. Exacto. Así es. Okay. Ahí siguen. Seguimos entonces. Sí. Yeah. Seguimos, ¿verdad? La primera mía siempre. The dog got to the water. No. Sí. The dog go. Ghost. Acuérdese que estamos hablando en singular y es él. O sea, es un animal, pero cuando es un animal usamos como it cuando está en plural. Entonces es go. ¿Y en qué momento ocuparía el go? No go. El go se usa con we, they, you.
Pero ahí sería they drew ghosts. 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 Con S al final. Ghosts. ¿Cómo se pronuncia, compañera? Ghosts. Y el segundo. Ghosts. The took. And abajito. Ghosts. Así lo pronuncia con S al final. Ghosts. Go. Es que go. Cuando escucho go, escucho como que me están dando la B, go. No, goes. Como siempre es goes. Casi así, goes. Goes. Mm-hmm. Es que la E, digamos que sonaría como la U, go, para que más o menos go. Entienda. The dog goes to the water. Pero el goes decía, compañera, que es porque se refiere a él. A él, y es a él singular, ¿va? Ajá. O sea, es un pato. Si fueran varios patos, ya no usáramos el das, sino que usáramos el do. Ah, correcto, 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 cierto. Did Alan and he appears in the basket, in basque, basque. In the basque. Sí, ese sí está correcto. Yeah. ¿Y en este quién me puede decir cuál? El 14. Is doing is snow is summer. No. ¿Snow con S o sin S? Sin S. ¿Pero por qué, Jonathan? El teacher lo dijo. Porque ¿por se está usando el doesn't, ya lleva la S, ya es como el plural, ¿no? Y el siguiente, el verbo, ya no lo necesito. No cambia, mejor dicho. Sí, así es. Ya, ya ves. Se le está quedando, se le está quedando. Bueno, vamos al cinco, ¿no? What? Uy, apenas cinco, vamos. Many, ¿y Manny? Many ¿cuántas? Es como quien dice how many que es cuántas mascotas tienes. Como cuántas más, ajá, como cuántas mascotas tienes. ¿Tienes? Uh-huh. Yo creo que es do. Yo do le sí, explico, sí, creo que estoy un 80% seguro. Ok, me toca. Emily. Sí. Teaches. Estoy hablando de ella, ¿verdad? Teaches English, ¿verdad? Yes. Sí. Next is teaches. Teach, ¿qué es teach? Enseñar. Pero como le estamos hablando del verbo. Pero es en tercera persona. Ajá, por eso. Y otro verbo. ¿Ah? No hay otro verbo, no hay un auxiliar. Entonces, eso sería con ES. ¿Sin ES o con ES? Con ES. Para mí, con ES. Así lo puse yo, teaches. Porque para designar que está haciéndolo en el presente, ¿verdad? Correcto. Ajá. Ahora le toca a usted la otra. ¿A mí? Sí. Can she? Ok. Say, can she drive a bus? Sí, creo que sí, también. Le toca ahí a don José. Ok. How much? Híjole, dos, eso. Espérame, ¿cómo? Y aquí sería porque está hablando en dos en plural. Sería entonces are.
Yo creo que es are those también, creo que es are those. Uh-huh. ¿Cuántos tienes? No. ¿Qué cuesta eso? Ajá, ¿cuánto cuesta eso? Ajá, are those. Uh-huh. Ok, ahora sí me toca a mí, ¿verdad? A shark. A shark es una cosa, ¿verdad? Un tiburón. Tiburón, no. Tiburón. Dozen. Creo que es dozen. No. O es don. Ajá, a shark. Está hablando del delfín, tiburón, no sé. Del tiburón. Un tiburón no tiene piernas. No, no tiene huevos, dice. No, ley. No pone huevos. Uh-huh. Entonces sería dozen. Yeah. Sí, porque si se ve el verbo está normal. Sí. Poner, uh-huh. Ley, creo que es poner. Yes. Uh-huh. Yeah. But next is does music. Music. Uh-huh. Music. Bueno, tres, catch. Y the cat. Okay. Estamos hablando del cat. Catch, ¿qué es catch? Eso sí nunca lo había oído. Catch es como atrapar. No hay de que ahí dice el mice. El gat, the cat catch the mice. Acuérdense también de que the cat es singular. Ajá. Entonces, el grupo tiene que ser catch. Ay, disculpen, que me comen los perros, por ahora tuve que poner music. ¿Cómo se escribe catches? Catches, con ese catch. Al final nomás. The cat catches. Catches. Mice, así nomás. El gato atrapa, atrapa. No le falta algo ahí, no. The cat catches mice, solo así. Sí, solo así. Solo así, the cat catches mice. Yes. Mice. Como, mice. Como... Maíz, como se quedó, maíz casi, maíz. Ajá, como casi como eso, exacto, casi maíz. Como maíz, maíz. Maíz. ¿La otra cómo sería? Dos. El verbo es el do y do. El sujeto I. I. Uh-huh. Perdón, ¿cómo fue? El sujeto es I, yo. No. Y el verbo es tú. Está más fácil. Ah, no, espérame, yo me quedé atrasado. Puede ella conducir un bus. Me perdí yo. En la de el bus, no entiendo. Porque me salió mala, porque se tenía que hacer el drive. Pero ¿por qué? ¿Por qué no es drives si el auxiliar está en singular también? No dice can't, pero como es pregunta, ¿verdad? Pero es el gen, creo que funciona como auxiliar también. ¿O no? No entiendo. O sea, no importa, pero sería can't, ¿no? Con la S, ¿o no? No, porque es que la forma del gen es diferente al do, al auxiliar. Es que can es poder, o sea. Ajá. Pues sí, es que la pregunta sí la entiendo cómo se traduce al español. Lo que no entiendo es por qué no lleva la S, drive. ¿Por qué no es drive? Por eso, porque ya está funcionando el can como auxiliar, me imagino. Ah, es como entonces, que tuviera el dash, ¿vale? Para que, ya entendí. Así, ah, sí. O sea, si quisiéramos quitarle el can, entonces sería she drives a bus. Y sería, sí, sería la respuesta, ¿verdad? Ajá, ya entendí. Sí, creo que ya entendí. Creo. Le damos a la siguiente estancia, perdón. No, no mucho. ¿Cómo?
al fin no te cayó el audio, el archivo del audio del 513. Hello, teacher. Hello. Have a question. Tengo una duda muy grande. Vaya, dígame. Ahí en los ejercicios nos apareció una pregunta que dice, can she drive a bus? Pero nosotros, como supuestamente estaba hablando de ella y es tercera persona, le pusimos drives. Pero mi pregunta es esta, ¿el can funciona como el does ahí en ese caso? Sí, es que siempre que va antes de la persona, funciona como el does. Como un auxiliar, por decirlo exacto, así. Exacto, exacto. O sea, los auxiliares únicamente van antes de la persona, se pregunta. Entonces, si va antes, ya es el auxiliar. Ese es el auxiliar que están usando. El verbo quedaría igual, ¿verdad? Sí, por eso es de que no salió mal. Sí, el verbo siempre queda igual. O sea, que can también es un auxiliar. Can es también un auxiliar. También es poder. Y ese no cambia, o sea, ese no es irregular, ese sigue siendo, se sigue escribiendo igual. Igual, es como en español, es como el auxiliar poder, o sea, no de poder de fuerza, sino que puedes manejar, puedes comer, puedes beber, ella puede comer, ella puede beber, o sea, es lo mismo. Entonces, todos los que van con can, es otro auxiliar, pero en vez de para de acción de qué hace, sino que si puede hacer esa acción. Ah, ya, ahora sí, I got it. Okay, good. Okay. Vamos a ver, los otros se desaparecieron. Y vaya, scan es poder, pero may también es poder. Pero en este caso... No, may no es poder, may es puedo. O sea, cuando ya, es como estar seguro de que puede hacer algo. No. Como puedo ir al baño, no poder ir al baño. O sea, puedo ir al baño, puedo tomarte una foto, puedo puedo agarrar la última porción de lasaña. Es ese poder, no poder de hacer algo. Es como condicionante. Es como puedo, es como solicitar. Puedo tomar día, puedo tener libre mañana, puedo ir a almorzar a la una. Ese es el may, ese es de ese poder, no de poder de tengo la habilidad para hacer algo, sino que estoy solicitando permiso para. ¿Está bien, José? Sí, teacher. Ok, perfecto. Ok, entonces ya terminamos. No se lo olviden hacer todo, solo tienen mañana para terminarlo y hacer las inscripciones si todavía no lo han hecho. Y sí, solo la otra semana van a tener libre y como todo va a ser en línea, solo una semana tienen libre, después empezamos clases otra vez. O sea que no hay Semana Santa para nosotros. Sí, solo la Semana Santa. Esta semana que viene no va a haber clases ni nada. Exacto, esta que viene no va a haber clases, pero tenés que ya terminar todo para mañana y ya empezar a inscribirte y todo. Creo que había fecha límite para la inscripción hasta el 8 o el 7. Digamos que hasta el 8. Hasta el 8. Así que en realidad hasta el 7, porque tienen que procesar todo. Entonces vos, antes del 8, tenés que pensar que tipo 7, que ya tenés que tener toda la documentación y la firma y todo eso ya listo. Así que solo eso. Me imagino que hay que enviarlo, ¿no? Hay que enviarlo, entonces quizás es antes todavía. Sí, por eso. Ahí está ahí en el WhatsApp, aparecía y... dependiendo cómo lo vas a hacer, si lo vas a hacer por celular, si lo vas a hacer por computadora o si no tenés acceso, ahí había un número telefónico con Jonathan, cómo contactarlo. Entonces, pero lo más importante es terminar la plataforma ahorita, que es para mañana, ya terminando mañana con nota arriba de 80, entonces ya te puedes conectar ahí en el WhatsApp y cualquiera que tenga duda o necesita asistencia de cómo hacerlo, solo digan, mire, me quiero inscribir y estoy perdido o no estoy claro. Y ahí te va a ayudar Jonathan. Pero lo más importante primero es pasar este módulo, que es el 80 para arriba, para poder inscribirte en el siguiente. Sí.
Okay. Okay, ya la terminamos. Ya tenemos el título ahí. Ya ves, solo es la falta de la inscripción. Excelente. Bueno, me alegra haber pasado tiempo con ustedes. Espero que hayan aprendido algo y que todos los ejercicios le hayan servido de algo para ir mejorando su inglés. Y espero verlos en el próximo módulo. Si no, más adelante en otro módulo. Okay, teacher. Thank you, teacher. Thank Good you. Night. Good okay, night. Okay, teacher. Thank Good you night. So much. Thank you. Goodbye. Goodbye. Nice to meet you and God bless you. Thank you. You too. Thanks.